Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo se va? Hoy es un día de rescate. Vamos a ver unos sobrevivientes, algunos ejemplares que escaparon y un poco de cultura de historieta en general. O sea, para empezar, les voy a mostrar este que hicimos junto con Carlitos Sherpa. Es una obra bastante experimental, un desafío, algo por ahí osado. Pienso que está fuera de época, quizá en algún tiempo se vea otra mirada, y también pienso que puede tener una mejor oportunidad con un prólogo adecuado, un par de cambios que hemos a veces charlado con Carlos, pero todavía no nos hemos puesto de acuerdo de ponerlos en práctica, ¿no? Ahí les muestro un poquito de lo que es esto, el dibujo, una historieta muda. Que hicimos algunas cosas bastante interesantes. El guión de él era bastante particular. Buscábamos encontrar el tono de las historietas en esa onda moebiudana. Y bueno, a mí me encantó dibujarlo, hacer este tipo de cosas. Este tipo de cosas me fascina. Como oportunidad para dibujar, fue de todo. El guión tiene un sentido. Bastante simple, pero que se ramifica para el punto de vista del lector. Ahí está el tema. Tiene muchas ramificaciones la historia. O sea, agarra para muchos lados. Pero el hilo principal era bastante marcado, bastante simple, por decirlo así. Lo único que ocurre es que se hizo presumiendo de que el lector iba a estar muy, pero muy, pero muy inmerso en el universo de Blade Runner y en el concepto, en la idea, no solo en la película, sino en las ideas de Philip K. Dick. Carlitos le puso mucho, mucho de lo de él a eso. Y también había un tema que el final lo probamos varias veces y había como cuatro finales. Y ese era también un asunto para arreglar. Aunque dentro de la onda o franquicia, se puede llamar, de Blade Runner, está totalmente de acuerdo. Esto me había olvidado. De que ahí estaban los comentarios sobre el libro mucho antes de que salga. Y no sé cómo lo consiguió Carlos, porque hay un comentario de Andrés Alcorsi, otro de Juan Ángel Sama, de Gran Bambú, Alberto Echuleada, es un gran amigo, Ariel Avilés también, y Gustavo Lucero. O sea, aquí se ven. Sí. Los comentarios de estos, todos son tipos grosos del cómic, ¿no? De la historieta argentina. Bueno, ojalá tenga su oportunidad. Hemos charlado de todo con Carlos, de Webtoon, de hacer una video historieta con esto, de hacerlo a color. Yo hice muchas páginas de esto, las hice a color, pero la verdad que después no pude continuar. Algún día las terminaré.
Y también hice unas páginas nuevas de introducción. No sé si Carlos está muy de acuerdo con eso. Me parece que no le piache mucho. Porque bueno, él es el guionista, yo soy el dibujante. Y es algo que a mí me tiene muy. Yo también soy guionista y a veces me tienta mucho colocar algo, agregar algo. Es más, hay un par de personajes acá que le pedí permiso a Carlos, eran de otra historia y bueno, los hice entrar. Pero bueno, eso sí tengo el punto la aprobación de Carlos para haberlo hecho. Bueno, ese es uno de los que está acá. ¿Qué más hay? Dentro de todo sobrevivió esto. Esto. Como está un poco chamuscado. Y bueno, es un gran tesoro. Es un gran tesoro de dos grandes. Robin Wood y Lucho Olivera. Dos genios que en esa época crearon esto. Yo no sé si los chicos que hoy leen historietas se coparían con esto. Pienso que con el dibujo sí, quizá el relato les resulta un poco espeso, porque hoy no se usa tanto texto. Pero una vez que se metan en la historia, pienso que sí, es algo que se hizo muy bien. Hay cosas que a mí no me gustan en el tono, o sea, como dibujante, no es que no me gustan, yo ahora no las haría, estas cosas. Tantos cuadritos, yo sé que toda la historieta mundial tuvo eso, o sea, tanto en Inglaterra, hoy ves también Bande Dessinée donde una página con 12 o 15 viñetas, 15 panels. A mí eso no me gusta, me influyó algo que voy a mostrar acá que también sobrevivió, aunque sea un número que no es tan representativo, una escena de lucha. Y estos tipos, estos personajes. Muy groso. Las chicas también, muy interesantes. Hay algunos dibujos de chicas que son más impresionantes que ese. Este es el número 2, pero también sobrevivió el número 1. Y encima lo anecdótico. A estos dos tipos, a Robin Wood y a Olivera, les gustaba el mundo de Sumeria. Pocas veces se hizo una historia con protagonistas que son de esa época y ese lugar. Bueno, esto también es grosísimo. Carlos Trillo y Eduardo Risso. Impresionante. Y Eduardo Risso, la verdad, a mí me sorprendió recibir un mensaje de él. Y algo más, cuando se enteró de lo que me pasó, él no sabe que yo he sido un fanático terrible de su trabajo y que en una época estuve muy atento a su modo de trabajar los blancos y negros, los plenos, a su entintado. La verdad, un gusto que me haya escrito. Y bueno, y esto se pudo salvar. La verdad, creo que Miller le habrá visto alguna página de él, ¿no? Qué genio. Bueno, me costó, estuve. Para secar estas hojas, porque estaban empapadas, primero la limpié un poco, me costó un montón resucitar. Y este. Este es el sobreviviente total. Dios querido. Igual todavía no la reviví del todo. Así que necesito un poquito de trabajo. Bueno, ya la veremos esto. Así que un saludo, Jorge Lucas, y bueno, Ariel Olivetti y todas. No todo sobrevivió bien, pero tengo una de estas. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Lo he visto? Enigmáticamente,
tenía publicada en Ciudad, una revista de la ciudad, para el que no lo sepa. Miren esta escena de acción. Es fabuloso. Es fabuloso. Juan Jiménez. Juan Jiménez, lo mejor que nos tenía. Melo, ahora me acuerdo, este estaba en Scorpio. Este no está bueno. Bueno, ahí tengo para... ¿Qué más? Sillo. Bueno, era una época que Historieta Argentina había un montón. ¿Quién es este? Y atrás, propaganda de Playboy. Rápido. Qué loco. También. Este debe ser otro número de esa misma revista, pero ya no tengo las tapas. Porque hay uno de Ciudad. Sí, es. Sí, continúan las mismas estrellitas de hoy. Tenemos alguna de estas también, unas cuantas, pero se chamuscaron bastante. Ah, contenido espectacular de acá, espera. Este tipo, este genio, era infaltable en las páginas de Hugo Pratt. Es acá, la Casa Dorada de San Marcano. Pero lo que está bueno, era este. Altuna, con el último recreo, que en principio Fierro estaba publicando ficcional. Diccionario que lo cogía. Era espectacular. Dibujazo. En otra vida protagonizada por nenes. También estaba esta. Esa es Altuna, bien. Bueno, acá Rizzo también. Qué bueno esto. Bueno. ¿Cuál es el hecho? Sí, Alfonso Fon. Este es dibujantazo también. Español, o como le decimos acá, gallego. Y Manara, bueno, es una genialidad. No lo puedo mostrar porque es todo desnudos. Lo voy a tratar de mostrar tapado. Este, el hombre de papel. Yo la tenía, esa no la pude tapar. ¿Miren Scrum? Sí. Robert Crumb o Crumb. El Underground. Toreto Fierro, Chichani. Enrique Grecia, Jiménez, Barreiro, Altuna, Trillo, Fontana Rosa, Alberto Grecia. Lo compré en una ocasión. La adaptación en cómic de Blade Runner. Está bastante bueno. Al principio no me copaba, pero después entré a ver el dibujo bastante copado, bastante bueno. Es otro estilo, a mí esto no me atrae tanto para dibujar, pero para aprender hay mucho.
Él también sobrevivió. Es también punto de inspiración, referencia. Cuando uno quiere, ¿qué es este mamarracho que hay acá? ¿Qué es? Este tipo. Que hace esto, Fincho, y que hace estas cosas. Este es el primer libro de Giselle que me compré, el ARH positivo, y este también. O sea, si bien mi preferido a Fran Frazetta siempre, este en una época, en los 80, 90, era como el del segundo, el Team 2, el del segundo puesto. Este sí. Boris. Boris que tenía. Trabajaba con modelos. Por acá creo que había una foto donde está con los modelos posando. Ya sea portadas de disco, portadas de libros. Tenía un uso especial del color y de las texturas. El color está bastante bueno. También ponía los bocetos, un poco de gesture acá. Gesture, pero nivel Dios. Nivel Dios. Y el tipo acá muestra que bocetaba en tinta y después lo pasaba a lo que sea, acrílico, óleo, no sé lo que era, ¿eh? Ahí, después lo pasaba ahí. Primero hizo este, después hizo este. Creo que había un par así. Este, también. Primero hizo ese. Y después lo hizo ahí con las pinturas. Y sí, lo tenía para aprender bastante. Este está buenísimo, miren. Y acá explicaba en esta parte, estaba en inglés, de la pintura, la subpintura. Era una época donde, pues explicaba todo el proceso, que ahí, o sea, lápiz, después pintaba así el fondo y después empezaba a pintar arriba los personajes. Pero mira el proceso. Es la época que no existía el Photoshop. Este es muy famoso, Sonia la Roja, Red Sonja. Bueno, también. Ya basta de... Ah, a ver, que, sí, acá está, mostraba el proceso, lo explicaba paso a paso, de una portada para heavy metal. Primero así, perdón, ahí. Después pasaba acá. Ahí. Después seguía con el fondo. Y después te mostraba la última, la final. Ahí. Y tenía varias así. Esta también. Eso, ¿qué tal? Cómo trabajaba. Y lo terminaba ahí.
Basta, Boris. Ah, este. Cuando vi los primeros dibujos de Wendy Pini, de después, me hice la cabeza de que era un dibujazo, que tenía que ser un relato terrible, buenísimo, de elfos, con unas imágenes impactantes. Y cuando llegó a mis manos dos o tres libros de después, que me los regalaron todos juntos, la verdad que fue decepcionante. Sí, está bueno. Pero no era lo que yo había pensado. No me gustaban los encuadres, muchos primeros planos, una escasez de fondos impresionante. Es un lenguaje simple, una historieta simple, pero yo, la verdad, estas cosas, esto, así, rostros y fondos de un solo color, es algo que no... Miren esto. Esto... Para mí es la... La... persistencia de la vagancia. O sea, ponerle un fondo, agregarle algo. Agregar un entorno. Los personajes no son solo caras. O sea, y aparte no solo trazos. Me decepcionó mucho el dibujo también. O sea, esto de las cabezas y los bracitos cortitos. La verdad, encima en el libro, me acuerdo que en la historia de los cómics había salido algo sobre Wendy Pini. Tiene algunas cosas que están buenísimas, ¿eh? Hay viñetas que están bastante buenas, bastante logradas. Pero por lo general no es el tipo, esto para mí es desastroso. O sea, hacer cuatro viñetas, cuatro paneles, donde no hay ritmo, la figura es idéntica, ahí solo cambia que se juntan dos personajes para hacer como una especie de secuencia, de escena, de transición, escena a escena, pero la verdad... todo bien. No hay para aprender, sí, no lo descarto, pero hay muchos mejores que ese. Bueno, esta tapa horrible, asquerosa, perdón que sea tan directo, la hizo el editor de esta revista y al parecer a él le parecía muy copada. Pero fue una fortuna haber conocido a este tipo, porque en esta revista tuve grandes compañeros. O sea, es una revista española que tuvo este número nomás, y a mí me dio la oportunidad de aparecer en España. Y después en otros lugares, porque algunas historias de acá salieron en otros lugares. Y el que abría la revista era un servidor, con esto. Pueden ver ahí. M.C. Carper, ahí no. Sí, era M.C. Carper, no Mark Carper, el autito este que inventé. En esa historia de ciencia ficción media policial, también el estilo Blade Runner, con lluvia, con cuadritos de lluvia. Y yo estaba un poco verde también, no lo voy a negar, pero me enseñó a trabajar, a tener la disciplina para laburar. Y acá yo veo que empezaba a usar mucho las viñetas con el plano holandés, el aberrante, que después dije,
Pero yo lo uso naturalmente, o sea, me parecía, miren, ya lo usaba en esta Y en la de abajo. me sale natural, o sea, no lo pienso, no sé por qué, inclino la cámara siempre sí. Pero después me di cuenta en otras que hice que abuso del plano ese holandés. Y acá también, dos amigos, o sea, uno Moraneus, que fue el guionista de Mortal Zombie, y un loco que hoy se dedica a dibujar mujeres nada más. O sea, es una especie de erotic artist. Y acá, bueno, van a encontrar algo que no tiene nada que ver con eso. Es una historia de terror. Que el rotulado, qué sé yo. Y hay una anécdota sobre eso. Este es mi amigo Brian Miroglio. Miren a Brian. Está buena esta expresión. Y ahí trabajamos con Brian Miroglio. Y eso en la escena, es del chupacabras, o sea, es en la escena en la selva. Y la anécdota es, a ver si encuentro esa viñeta. Creo que está al principio. Sí, porque es que va el monstruo ese, el chupacabra, y los va matando uno por uno, tipo depredador en la selva. Esperen que la encuentre porque es copado. Creo que estaba al principio, ¿no? Creo que era esta. O era esta viñeta o esta de acá abajo. Esta. En ese cuadro, Brian se había dibujado un papagayo espectacular, hermoso, un loro que tenía como cinco colores, espectacular, o sea, era un dibujazo. Pero yo tenía. Y estaban los otros personajes, creo que era esta. Estaban los otros personajes. Y no me quiero equivocar si fue esa u otra. Y claro, tenía que rotularlo y estaba el texto. Y tenía que elegir entre los personajes o el loro o el papagayo. Taparlo. Así que elegí tapar al papagayo. Después se lo conté a Brian, me dijo, ah, vos me tapaste el papagayo. Y bueno, qué sé yo. Pasé la viñeta más grande. Cosa del oficio, pasa. No tenía. Tenía que rotularlo, me estaban pagando. Después estaba este loco, con guión de Charlie BJ, este muchacho, M. La Claustra, que es Mariano. Un dibujante que estaba tratando de emular a Moebius. Era muy bueno. Es muy bueno. Y era re joven, un pibe. Creo que el color también lo hacía él. Es más, yo vi páginas adelanto de la segunda parte de esto y el dibujo era muy superior. Muy superior a esto. Se zarpaba en la segunda parte. Creo que la segunda parte se vio por ebook. Yo no sé si era en este portal que tenía Kikoferia, en la revista Bloodstone, no sé si siguió, creo que siguió esta Space Maker, se llamaba la historia que hacía Brian, Mariano. Sí, Space Maker. Y después había otro amigo mío, que nos hicimos amigos de acá, que es el que hacía esto, Mishra. Michela, este loco. Este tipo se llama Marc Pérez. Él era el único español del equipo. Tenía un estilo muy, muy particular. Miren. Y él es una persona muy particular, un tipo encantador,
Buena onda, muy, muy buena onda. Qué bueno. Por la distancia, obviamente, no hemos seguido hablando, pero que les puedo asegurar, buen chabón, buen tipo, buen tipo. Antes estábamos en Facebook y conversamos bastante. Y acá tenía un montón de páginas, o sea, era el centro de el corazón de la revista, el caballito de batalla de la revista. Y también nos habían convocado a hacer cada uno nuestra versión del Miserere ese. Yo hice esto. Después también había un cuento dibujado por Mar Pérez, que es este muchacho. Y también estaba este, que viene de una chica, y dibujos de Daniel López, que era un chico que era de la escuela de Walter Taborda. Había salido de él. Y acá dibujaba un poco. Tenía su estilo, su onda. Nada más. Y ahí terminaba la revista. Lo que sí, para el final necesitaban una historieta. Y también un dibujante, pero no había otro dibujante. Así que tuvieron que repetir. Pero ese dibujante se tuvo que poner un seudónimo. Y así que elegí Avatar. Asqueroso el seudónimo, pero la historieta es mía. Y se nota que esta Cygnus la dibujé yo. También, o sea, tuve la fortuna de dibujar la historieta del principio y la historieta del final. En la revista Lancer. Bueno, está buena. Se salvó un número.